Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos. Hermanos, sé muy bien que no es bueno eso que habita en mí, es decir, en mis bajos instintos, porque el querer lo bueno lo tengo a mano, pero el hacerlo no. El bien que quiero hacer, no lo hago. El mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces, si hago precisamente lo que no quiero, señal que no soy yo el que actúa, sino el pecado que llevo dentro. Cuando quiero hacer lo bueno, me encuentro inevitablemente con lo malo en las manos. En mi interior me complazco en la ley de Dios, pero per per percibo en mi cuerpo un principio diferente que guerrea contra la ley que aprueba mi razón y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mi cuerpo. Desgraciado de mí, ¿quién me librará de este ser mío presa de la muerte? Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y le doy gracias. Teach me your Señor, instruyeme en tus leyes. Señor, instruyeme en tus leyes. Enséñeme a gustar y a comprender porque me fío de tus mandatos. Señor, instruyeme en tus leyes. Tú eres bueno y haces el bien. Instruyeme en tus leyes. Señor, instruyeme en tus leyes. Que tu bondad me consuele según la promesa hecha a tu siervo. Señor, instruyeme en tus leyes. Cuando me alcance tu compasión viviré. Y mis delicias serán tu voluntad, Señor, instrúyeme en tus leyes. Jamás olvidaré tus decretos, pues con ellos me diste vida. Instrúyeme, Señor, con tus leyes. Soy tuyo, sálvame, que yo consulto tus leyes. Señor, instrúyeme en tus leyes. Aleluya. seas Padre Señor del cielo y de la tierra. Le has revelado a los pequeños los misterios del reino. Dominus forbiscum, el tuo. Lexio sancti evangelii secundum lucam. Gloria a said to the crowd. En aquel tiempo decía Jesús a la gente. Cuando ven subir una nube por el poniente, dicen enseguida, chaparrón tenemos. Y así sucede. Cuando sopla el sur, dicen, va a ser bochorno. Y lo hace. Hipócritas. Si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que se debe hacer cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito? Haz lo posible por llegar a un acuerdo con él mientras van de camino. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta... Que no pagues el último céntimo. A lo largo del año pasado he leído un par de libros, varios libros, pero entre ellos hubo dos acerca de dos héroes de guerra que habían recibido medallas. Y en uno de estos recuentos se habla de un soldado estadounidense en Afganistán de nombre Dakota Mayer. Recibió la medalla de honor, que es el honor más grande que puede recibir un hombre en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y lo recibió por sus acciones heroicas y valerosas en Afganistán. Sus compañeros estaban en, una, en un tiroteo muy severo. Eventualmente fueron sobrepasados en número y les hacía falta un rescate, así que. Él y un pequeño equipo entraron a rescatarlos. Luego salieron con otros. Pero sus compañeros soldados seguían ahí, seguían en el tiroteo. Así que a pesar de que él acababa de salir y acababa de esquivar todas esas balas y había evitado todos esos peligros de guerra, él regresó. Y esta vez bajo la dirección de un capitán de nombre Swanson, quien estaba dirigiendo todas sus acciones. El capitán Swanson también recibió la medalla de honor. Así que vemos en este hombre, Dakota, vemos obediencia, vemos lealtad y fidelidad, tanto hacia sus compañeros, sus hermanos soldados, y vemos la caridad en su corazón, porque él no quería abandonarlos. Y también tenemos a otro soldado, o más bien un marinero, debo decir. Era de las fuerzas especiales de la Marina, también estaba en la guerra en Afganistán, recibió la Cruz de la Marina. Me parece que su nombre era Marcus Latrell. Y de hecho van a hacer una película sobre la historia de su vida, sobre la historia de la batalla en Afganistán. El libro se llama El único sobreviviente. Pero este señor fue con su equipo, estaban en una misión y excepto él, todos fueron muertos sufrieron una emboscada con a, a duras penas salió estaba herido en el campo de batalla y algunos afganos lo vieron y lo recogieron y lo refugiaron pero eventualmente fue rescatado y de su vida aprendimos mucho acerca de la humildad porque él pudo haber simplemente muerto pero él permitió que los afganos lo cuidasen él pudo haberse entregado a la desesperanza, pero tuvo la voluntad de vivir. Y parte de esa voluntad es que él, él quería contar la historia de cómo sus hermanos pelearon tan valientemente en el campo de batalla. Así que terminó siendo rescatado y luego recibió la cruz de la Marina. Así que, queridos hermanos, nosotros también como cristianos estamos en una batalla. Es una batalla. En contra de la hay, un, hay una batalla que es contra la carne y el espíritu y otra que es entre, en contra de los principados y los poderes del mal. Y si queremos ser victoriosos en esta batalla, primero que nada necesitamos a Jesucristo, nuestro Señor y su gracia. Pero también podemos aprender algo acerca de estos dos soldados que fueron obedientes quienes estaban llenos de caridad y fidelidad y quienes tuvieron humildad y tomando estas virtudes con gracia en el sentido natural pero también potenciadas por la gracia, seremos imparables, inmovibles en contra de los poderes de la carne y los poderes de Satanás. Hoy San Pablo habla acerca de una lucha interior, una lucha interior de nuevamente la carne y el espíritu. Habla acerca de que su naturaleza humana quiere pecar, busca pecar, de caer a los bajos instintos. Él dice que es tan difícil que a veces hace el mal que no desea hacer. Este, San Pablo y todos los eruditos dicen que se trataba de un pecado venial, sin, no un pecado mortal, pero en el caso de él eran pecados veniales, pero tenemos esa misma batalla, esa misma lucha en nosotros. Hay varios pecados que tratamos de vencer, hábitos, deseos, vicios, que simplemente parece que no podemos vencer. A diario, a veces, decimos, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Qué falta en nuestras vidas? Tenemos que echar un vistazo nuevamente y examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿se trata de mi obediencia? ¿Se trata de mi caridad? ¿De mi amor por Dios? ¿Qué es? ¿Es mi humildad? ¿Verdaderamente me estoy entregando al Señor? O estoy siendo leal. Me he olvidado de aquellos a mi alrededor y se sorprenderán en que a veces en nuestras batallas, en contra del pecado, una de las cosas que olvidamos es pensar. Nos podemos enfrascar tanto en el momento que nos olvidamos de racionalizar. A veces porque estamos cansados, hemos trabajado demasiado, tenemos mucho estrés, nos sentimos solos, lo que sea. Muchas cosas se nos cruzan en el camino. Pero una cosa que siempre debemos recordar, al igual que estos soldados, es que es a todos los demás que están involucrados. Siempre hay consecuencias del pecado y esas consecuencias no siempre. No me afectan solamente a mí, sino a, a aquellos a mi alrededor, mi familia, aquellos a quienes sirvo. Esto es algo que debemos recordar. De manera que cuando nos sentamos tentados y abrumados y sentimos que estamos siendo derrotados, es muy fácil querer entregarnos a la tentación. Debemos parar y pensar respirar hondo y pensar en las consecuencias del pecado, aquellos a quienes desencantaríamos, aquellos incluso a quienes escandalizaríamos. Jesús, el Señor, siempre está con nosotros, siempre presente con nosotros y cuando pecamos, le damos la espalda a Él. Y el Evangelio de hoy, en el Evangelio, Jesús les está hablando a algunos de los judíos. Y como siempre lo están desafiando y él les responde y les dice: Ustedes saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo cuando va a llover, cuando va a ser calor, pero no saben interpretar el tiempo presente. Jesús nos sale al paso en el camino y esto es lo que nos dice, lo que está diciendo: Hoy. Estas paz al paso a los fariseos. Esto es amor verdadero, justicia verdadera. Aquí tenemos, tienen a Dios y no son capaces de reconocerlo porque están tan saturados y cegados por sus pecados, por lo que ellos quieren hacer. Si verdaderamente fueran cumplidores de la ley, sabrían quién está frente a Él. Si verdaderamente conocieran y cumplieran las enseñanzas de... Moisés y Abraham sabrían quién es Jesús, pero no son capaces de interpretar eso porque están tan enfrascados en sus pecados. No obstante, Jesús, aún así, le sale al paso en el camino e incluso dice: lleguen a un acuerdo con su oponente en el camino. Lleguen a un acuerdo ahora. Y si podemos pensar, ¿de qué forma Jesús me está llamando? ¿Cuándo escucho su voz? El Espíritu Santo siempre está obrando dentro de nosotros, siempre inspirándonos, moviéndonos, moviéndose dentro de nosotros, orando e intercediendo por nosotros, en especial cuando no sabemos cómo hacerlo, en momentos de tribulación. Y el Espíritu Santo nos recuerda de cuando nos equivocamos, de cuando estamos un poquito equivocados y nos llama de vuelta hacia el Señor. Ahí, eso es evidencia. Todos hemos experimentado eso. Todos hemos experimentado cuando nos hemos alejado un poquito del camino. Oh, debo arrepentirme, debo ir a confesarme. Debo restaurar la paz dentro de mi alma. Cada uno de nosotros pasa por eso. Pero ese es Dios que nos está llamando a volver. Y entonces viene a nosotros nuevamente en los sacramentos. Porque es ahí donde encontramos la mayor cantidad de gracia, en donde encontramos a Jesucristo mismo. Así que el Señor siempre nos está llamando, pero siempre está presente para nosotros en los sacramentos y listo para fortalecernos. Siempre listo y siempre amándonos. Nos ama tanto, nos llama hacia su lado. Así que, si estamos pasando por dificultades, con ciertos pecados, pecados de la carne, recuerden que esta es una batalla espiritual y que el diablo quiere hacernos caer. Si hay algunos de nosotros que tal vez no hayamos ido a misa en largo tiempo, o tal vez que piensen, oh, no puedo vencer estos pecados, no pierdan esperanza, regresen al Señor. Él ha de fortalecerlos, él ha de levantarlos nuevamente, él ha de renovarlos a la vida, darles esperanza. Y a veces de eso se trata también. Jesús viene a nosotros, pero el cuerpo de Cristo necesitamos el cuerpo de los creyentes. Necesitamos estar con nuestros hermanos, feligreses, es tener responsabilidad. Así que es bueno venir a misa, venir a la iglesia. No se preocupen de que la gente los juzgue. Solo, simplemente vengan. A veces, cuando hemos estado alejados del Señor o nos hemos caído una y otra vez, podemos pensar, oh estoy lleno de del mal y todas esas cosas y todo va mal. El diablo debe estar atacándome. Pero tienen que volver a pensar, a veces sí el diablo viene y nos ataca, pero en muchas ocasiones, como no estamos sacudiendo a los sacramentos, como no estamos siguiendo a Cristo, no le estamos dedicando tiempo en la oración, Así que es así de simple. Jesucristo es nuestra fortaleza. Y en Él encontramos poder por encima de todas nuestras debilidades. Así que hoy regresen a Él, entregándole todo, entregándose a ustedes mismos por completo, y Dios estará ahí presente. Y luchen la buena batalla en la fe. Recuerden que esta es una batalla en, de carne y de espíritu y puede que a veces perdamos una batalla, pero debemos ponernos de pie nuevamente. No hemos perdido la guerra. Hoy Dios nos da fuerzas nuevamente, así que démosle gracias y alabanza. Que Dios los bendiga.